all the stuff told. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Un día más. Persona 3. Vamos a putísimo ello, ¿no? Ya va tocando. Ya que voy a estar bastante tiempo sin ordenador, básicamente, para hacer streamings, pues oye, ¡feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Aplausos! Pues aprovecho y juego un poquitín. No me acuerdo qué tengo que hacer. ¿Qué dices tú? Va. Puedo estudiar, por fin. Juego de mierda, ¿me dejas estudiar? ¿O puedo irme
No me deja así menos, no. ¿Me dejas irme a estudiar? Sería un puntazo. ¡Puta! No estudio, no. Que me puto jodan. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué? Te meto una hostia. ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? Are you stupid or something? Sí, estoy bien, estoy Gucci. Yo nada, faltar una semana a clase. Tenía leucemia, supongo. ¿Qué dices? Nunca verás venirme. ¡Este no es! ¡Ubícate! Este no es. Este es disturbando la paz. De este mamuts, no les veo la gracia. Son elefantes enormes y con pelo. Bien, y con esto tenemos la edad de piedra. Estoy harto de tanta piedra en clase. Acabas de leer a Sengoku, estoy a peso en esta emoción hasta entonces. Pero me pagan por hacerlo, así que allá vamos. No es fácil ser adulto. ¿Luego apeo yo Jomon? ¿Cuándo tendrá los samuráis el protagonismo? Me formó una pregunta aleatoria y chimpum, a casa. Makoto. Lugar donde la gente arrojaba sus resuelos al emperador Jomon. ¿Cómo se llamaban hoy en día? Muladares, por ejemplo. Soy la polla. Así es, se llaman muladares. La palabra es el origen escandinavo y significa colina de estiércol. Montón de mierda. No ha funcionado. Siguen sin mostrar interés en absoluto. Hombre, es que está hablando de mierda. ¿Son Goku? Quiero llegar a la época de las katanas. Todo demás es un rollo. No, mira, con respeto. Si tú lo dices... Soy simple, negligente y pusilánime. Soy ese tío, la verdad. Literalmente yo. ¿Me puedes dar ya un troncho de texto para levantar una cerveza? De puta madre. Vale. Lo que sea, tío. Espero no te haya contestado nada porque estoy lejos del mando ahora mismo. De puta madre, justo a tiempo. Me he ido por una que es Francis Scanner, no de Paul Lanner. Sin interés por nada porque... No, sin interés por salir porque me mía mientras duerme. Hay cámaras en mi cuarto. Alguien ha puesto cámaras y está haciendo ahí streaming 24/7 de cómo duermo y me hago pajas. ¿Qué te pasa? Voy a cerrar la ventana, empieza a hacer frío. ¿Qué es esta cosa brillante que hay en mi cama? Semen. Fragmento crepuscular. Nunca he visto nada igual, por ahora debería guardarlo. Tenía que ir al último piso, a la sala de mando, a que me cuenten la peli. Nosotros somos el... SIS. Ah, ahí estás. Sí, aquí estoy, ¿qué te pasa? Venga, te esperan dentro. ¡Soy yo! Soy ese tío dentro de 20 años, aprox. Menos, 6 años. Oblígame. Puta. El puto amo, Akihiko. Hola. Okay. Let me start off by asking you this. Would you believe me if I said that a day consists of more than 24 hours? No. ¿Qué? That's a reasonable reaction.
However, you've already experienced this truth firsthand. Do you remember the night you first arrived here? You had to have noticed the signs. Streetlights going out, things that stopped working, the inexplicable appearance of coffins. With so many things amiss, didn't it feel like you'd stepped into a different time? That's the Dark Hour. A time period hidden between one day and the next. La verdad es que bastante acurate, es bastante relatable estas respuestas. ¿Qué dices? It occurs each night as the clock strikes 12. It will happen tonight and every night to come. Normal people don't realize it, since they're all sleeping inside their coffins. But that's not what makes the Dark Hour so interesting. You saw them. Those creatures. We call them shadows. They only appear during the Dark Hour and attack anyone who... Fan meetup de Mr. Tartaria, ya ves, chaval. Hostia, buenísimo. Literal, tal cual, hermano. Tal cual. ¿Me creerías si te dijera que hay más de 24 horas en un día? Tal cual, hermano. ¡Ya ves! El puto Ikutsuki es el puto Mr. Empire, que es el Mickey Mouse. Claro, hermano. ¡Sis! ¡Sis! Que podemos tener la alerta de ¡Sis! Sociedad extraescolar de ejecución de sombras. Fácil. On paper, we're classified as a school club. But in reality, this group is dedicated to defeating the shadows. Mitsuru Kirijoku. ¡Sis! Vale. And I'm the club advisor. Espera, voy a hacer una pausa técnica, ¿vale? Es que me dio por verme ayer el streaming que hice anoche y quiero ver... De puta madre, vale. Es que se escuchaba raro, como si hubiese, de algún modo, una manta encima del altavoz. ¿Sabes? Como que se escuchaba muy... Muffled el sonido. Es porque tenía puesto un filtro de mierda por algún motivo en el sonido del escritorio, porque soy imbécil. Con muchas contra ellas. A puñetazos en el caso de Akihiko. Este tiene unos once for alls, ¿qué dices? Ones for alls. ¿Qué dices? Persona users. That means you are the only ones who stand a chance against them. Yeah. Yeah. I'm glad you're quick to understand. What he's trying to say is we want you to join us. Toma, una Glock. We'd like you to lend us your strength. Ah, no, no, déjate. Estoy aquí de streaming a persona. He dicho que sí, ¿verdad? Sí, he dicho que sí. No, hombre. A mandar. Que acabo de ver Steven hace 15 minutos, tío. Y 5 han sido de intro en lo que preparaba todo. Me han ido así. Luchar contra las sombras. Una puta suena en mi cabeza. Wow. I am thou. Thou art I. Thou hast established a new bond. Cojonudo. Thou shalt have our blessing. ¿Esta pausa? Es posible, es posible maxarme todas las cartas en la primera run. Yo diría que sí. Voy a tirar de guía. ¡Toma un logro! ¡Sí! ¡Al rescate! Esta señora se debe esticular de este medio de sombras. Well, that's all for today. I'll follow up with you regarding our club activities. Muy bien.
I apologize for gathering you all here on your precious day off. Tomorrow is Sunday, so take some time to relax. No, no, no hay chiste. Cierra el hocico. Hi, how have you been? Hay un niño en mi cuarto. Hay un niño raro con pijama de rayas mirándome mientras duermo. Basta. ¿Tú quién coño eres? We've met before. Soon, the end will come. Ah. I remembered, so I thought I should tell you. Ah. ¿El fin? It's the end of everything. But to be honest, I don't really know much about it. Uh-huh. More importantly, it looks like you've awakened to your power. And what an unusual power it is. A power that takes many forms, yet is bound by none. It might even prove to be your salvation, depending on where you end up. Do you remember when we first met? I expect you to honor your commitment. I'm always watching you, even if you forget about me. Okay then, see you later. Un niño fantasma me vigila mientras duermo. Que alguien haga algo. ¡Adiós! ¿Perdón? ¿Has dormido todo el domingo? ¿Pero este puto niño? Okay, he's here. Oh, what's this about? Thanks for coming. There's someone I want to introduce. Hey, hurry up. Just a sec. Heavy. Coño. Junpei, why are you here? Don't tell me. This is Junpei Iori from Class 2F. He'll be staying here from now on. Sa. ¿Cómo? ¿Cómo? Sa. Se ha matado Paco. Sa. Sure there wasn't some mistake. I bumped into him the other night. He has the potential, but he just awakened to it recently. I told him about us and he agreed to help out. Really? You have the potential? He found me crying like a baby at the convenience store. Bien hecho. Surrounded by a bunch of coffins. I don't remember much, but man, that's embarrassing. But he said that's, you know, completely normal in the beginning. Like being confused and not remembering anything. You guys know that? Pues no. What? Have you not talked to anyone about it? Well, you should know, since you're a Persona user and all. Persona. Man, I still can't believe it. I had no idea you guys had this stuff going on, too. Well, I'm glad I'm not the only one. I didn't really want to be doing this on my own. You gotta be stoked, too, right? Having me join? What? I guess. Well, vale. Enough with the introductions. Now that our forces have increased, I think we're about ready. Ooh, we gotta go do something? Sweetness! I'm getting pumped! With this many people, we could start checking out that tower. Oh, you mean Tartarus. Tartar sauce? What? ¿Qué tonto eres, joder? It's a place that holds the key to understanding the Dark Hour. Or so we think. Fuente, Arial 5. The key. No tienen ni puta idea de lo que están haciendo, pero ni puta idea. Es que los chavitos han visto una torre que aparece de la nada y dicen ¡vamos a explorarla! Sin tener ni puta idea de nada. ¡Ey! ¿Listo para repartir leña? ¿Qué bien que habéis invitado? Además, en la esencia está gustísimo. Aunque lo mejor es que solo nosotros podemos combatir a las digo, a los enemigos. Te está flipando.
Pues claro, aquí no haría ilusión luchar por la justicia. De todas formas, si para ser sincero, no tengo ni pajolera idea de lo que tenemos que hacer. Pelear contra las sombras. Pero averiguaremos, nos dijeron que lo explicarían todo. Save the details for later. See you there. Damn, doesn't waste any time. She's not like us. She's busy, you know, with the student council or whatever. Whoa, Yucatan, do I sense some hostility? It's not that I don't like her, it's just... I don't know. Rosie. Pero quiero estudiar inteligencia, Max. Finally made it. Can't believe the accident delayed our train so much. It's already dark out. Been happening a lot lately, though. People jumping onto the tracks. Lo dices como si fuera raro en Japón. Gente que no se la vía del tren, no me lo creo. Gente matándose en Japón. No me jodas. Habrá que irse. All right. Everyone's here. Heck yeah. Let's get right into it. Now, I'd like your undivided attention. For a long time, Kirijo-kun and Sanada-kun were the only Persona users we had. But that number has recently jumped to 5. Awesome. So here's the plan. Starting tonight at 12 a.m., I'd like us to finally begin exploring Tartarus. So I asked this yesterday, but what is that Tartar thing again? It's Tartarus. You seriously haven't seen it, Junpei? I mean... It's no surprise you haven't seen it. Tartarus only appears during the dark hour, after all. Only during the dark hour? Just like the shadows. Interesting, huh? Bueno, a ver. The goal of our club... Sheesh! ...is to fight those shadows. However, simply defeating shadows during the dark hour isn't enough. We must get to the root of the problem. We need to destroy the Dark Hour itself. I don't really get it. You're saying if we run around Tartarus, we can somehow get rid of the Dark Hour? We don't know for certain. Sorry I can't give you a better answer. But investigating the mysteries of that tower is part of our job. The bottom line is, we need more information. Everything we encounter there will be a vital clue for us. The exploration of Tartarus is of utmost importance. Consider it our top priority. Our society, while remaining blissfully unaware of the shadows, is slowly but surely succumbing to their influence. I would go as far as to say that the fate of the world rests on the shoulders of you Persona users. Fuente, créanme. That's one hell of a responsibility. But the heroes of justice will prevail. It's also the perfect spot for us to train and improve our skills. That place is like a nest of shadows, you know. Whoa,
their nest, huh? But Senpai, what about your injury? Akihiko's still recovering from his wounds. He'll accompany us, but won't participate in the exploration. Yeah, I know. Relax! Old Junpei's got your backs. I'm not so sure about this. What about you, Mr. Chairman? I'll stay here. Not much point anyway, since I can't summon a persona. Putting up. Huh? We're here? What's going on? Why are we at school? Just wait and see. It's almost midnight. Vaya. This is Tartarus, the labyrinth that reveals itself during the dark hour. Ok. Labyrinth? What are you talking about? What happened to our school? Once the dark hour passes, everything will return to normal. This is the nest you were talking about? Why? Why'd our school turn into a giant tower? You don't know either? No. I'm sure it's complicated. If we don't know, we'll just have to find out. Mitsuru and I have only gone in to take a peek. This will be our first time exploring it. Exciting, huh? There's gotta be something in there. Hopefully some sort of clue about the dark hour. Fuente, créanme. Akihiko, I respect your enthusiasm, but you won't be exploring it today. I know. You don't have to keep reminding me. Conquista la Torre del Tártaro. En cualquier caso, decidimos entrar en la torre. Wow. It's just as crazy on the inside. Sure is creepy, though. This is only the entrance. The labyrinth lies beyond the doorway at the top of these stairs. First, you need to get a feel for the place. Why don't the three of you go have a look around? What? By ourselves? We're not asking you to go very far. I'll help you navigate by feeding you information from here. We'll also need to appoint a leader to make any necessary decisions. A leader? Like, the captain of a pirate ship? ¡Qué tonto eres! Me. ¿Qué tal si no hacemos eso? You're in charge. Gracias. Wait, why him? He doesn't look like a captain. Calm down. He has experience fighting already. Wait, seriously? That's true too, but the main reason is far more simple. Junpei. And you too, Takeba. Can either of you summon your persona without difficulty like he can? Yeah, of course I can! Me too. These are shadows we're talking about. Without your persona, you're screwed. I'm aware of that. Alright, let's head inside. Are you ready, leader? Todo listo. That's the spirit. La llave de ese pelo que tengo en la mano brilla. What's the matter? Hay una puerta. Ah. Esta es la puerta en la esquina del vestíbulo.
waiting for you. ¿Qué pasa? The time has come for you to wield your power. The tower that you are about to venture into. How did it come to be? For what purpose does it exist? Regrettably, you are not yet capable of answering these questions. That is why you must be made aware of something before you go any further. You must understand the nature of your power. Veo la puerta. The door you just passed through is the entrance to this realm. Of course, no one but you can see it. Your power is unique. It is like the number zero. Empty. But full with possibilities. Holding infinite possibilities. You, my boy, are able to possess multiple personas and summon them at will. And good. When you have defeated your enemies, you will see the faces of possibility before you. There may be times when they are difficult to grasp, but do not fear. Seize what you have earned. Your power will grow accordingly. Be sure to keep that in mind. Ok. My spare time will soon be scarce. Next time, once again, may you open the door and come here of your own accord. I'll tell you then about my true role, the manner in which I can best assist you. Until we meet again, farewell. Farewell. Estar educado que se despide dos veces. Hasta la próxima. Adiós. Hey, are you all right? Yeah, what's up? You look like a zombie. Te vas a reír. Nada, nada. Don't tell me you dozed off. You're like that coach who fell asleep during the championship game. Come on, man. You're supposed to be our leader. Parece que abren la puerta. Cut him some slack. If nothing's wrong, then let's get going. Al turrón. Leader. Ante el laberinto está arriba de la escalera. Súbelas cuando estés listo. O sea, el menú, tal. Ya, ya, ya. Todos los trajecitos. No tengo nada, ¿no? Nah. Los trajes de Persona 5, Persona 4, ¿no? Sí, del Yasogami, del Shujin y los trajes de Ladrones Fantasma. Ok. Persona Saturn Orfeo. Míralo. God. Pues vámonos. All right. Todo listo. ¡Qué lugar tan maravilloso! ¡Es Disneylandia! So, it's the real deal from here on, huh? Looks easy to get lost in. Can you all hear me? Whoa! Is that you, Senpai? I'll be providing audio backup from here on out. Keep that in mind. Wait, are you saying you can see this place from all the... It's my persona's ability. The structure of Tartarus actually changes from day to day. I'd like to join you up there, but we need someone to provide outside support. That's even more concerning. Now, based on your current location, you can expect to encounter enemies at any time. This shouldn't be too tough. But proceed with caution. Va. You'll get the hang of it as you go. Ay, joder. Right. Got it. Why is she always like that? ¿Cómo? Si no he hecho nada. Ha dicho lo que hay, tía. Tranquila. Right. Empecemos. All the shadows on that floor. I'll support you as much as I can, but it's up to you to learn something out there. Hold on. There's a shadow up ahead. This is the first real battle for Takeba and Iori. Proceed with caution.
Let's start by going over how to attack shadows. When faced with an enemy, you have two primary options for fending them off. The first option is to use your equipped weapon. The second option is to use your persona. But remember, every persona has its own strengths and weaknesses. Discrepo, pero vale. Knowing how personas work will be crucial. Try summoning yours right now. Tres habilidades que puedes atacar con el Ames o con el persona para gastar maná. Para atacar, selecciona el objetivo y pulsa. Bla 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 bla. Muy bien. Oh yeah! How'd you like my persona ability? Yeah, yeah, that was amazing. Well done, Iori. Considering it was your first battle, you did well. Takeba too. You'll be fine. No he hecho nada. Don't be afraid to show what you can do. Got it. Good. Let's continue exploring. Another shadow up ahead. Let's get you more accustomed to combat. The battle's about to begin. Everyone, stay focused. All right. Next, let's go over a useful approach for defeating enemies. Most enemies have an elemental affinity that they have low resistance to. Targeting weaknesses is one of the best ways to deal damage. Correcto. Not only that, it can also knock enemies down. Correcto. Knocking down an enemy creates an opening, letting you continue your offense. Weaknesses, huh? Done. I'll show you how it's done. Wait! Let me handle this one. Just point it to my head and pull the trigger. Correcto. I can do this. Ahí está. Oh, you're not so bad yourself, Yucatan. That's it, Takeba. You give it a try as well. Debilidades y uno más. Cada ataque habilidad tiene una afinidad determinada y los enemigos poseen debilidades ante ellas. Si atacas su punto débil a un enemigo, infligirás más daño al habitual, además de derribarlo. Cuando derribas a un enemigo, puedes volver a atacar con uno más. Si empleas este turno adicional para derribar a otro enemigo, puedes volver a atacar. Mientras sigas a los enemigos, puedes atacar continuamente. Ya lo sé. Fantastic work, Takeba. Totally. I can take my eyes off you. Joder, Junpei. Can you try not being a creep? Great. Looks like everyone's gotten used to handling their persona. Leader, take note of each. I can still sense some enemies over. Va. A ver. Aquí la tenemos, la persona de Yukari, Io, y la de Junpei, Hermes. Sacerdotisa del servicio de diosa Hera. Cuando Zeus se enamoró de ella, la transformó en una vaca para esconderla de Hera, pero Hera no se dejó engañar. La sacerdotisa fue rescatada por Hermes y escapó a través del mar para estar a salvo. Hermes, un dios mensajero que sirvió a Zeus. Sus andadas aladas le permiten volar, y fue el venerado como dios del viaje y el comercio, y patrón de los ladrones. También ha conocido por ser un invocador y puede pasar libremente del reino mortal al divino y viceversa. Ah, bueno, y Orfeo. Un poeta de mitología griega ducho en el con la lira. Intentó traer de vuelta a su mujer del Hades, pero ella se desvaneció cuando la miró antes de salir a la superficie. Un pringao, básicamente. Yeah. Seem to be scattered all throughout Tartarus. Sometimes they contain useful items for battle. Seek them out as often as you can. Oh, sweet! So they're basically like treasure chests. Hell yeah! Let's bust it open and see what's inside.
una puta mierda, me quiere sonar. Loco del tesoro, pues ojo, dos y dinero. Hay muchos tipos de cofres, tienen tiers, etcétera, etcétera. Y tan useful. Va a acabar el juego con 99. Así de useful es. Eso está mejor. Un revivir. ¡Buah! Se viene. Perdón. Se viene. Ahí vamos. Tú ves que se encuentras. Para venir tu espada y atacar a un enemigo, pulsa, mientras puedas pulsa X. En ese instante dará comienzo el combate. Al golpear al enemigo por la espalda, se iniciará un encuentro fortuito. Dispondrás de ventaja al comienzo del combate. Si el enemigo te ataca primero, se iniciará un encuentro sorpresa y llorarás en desventaja. Acuérdate de iniciar los encuentros fortuitos para obtener preventaja o hacerte con la victoria con facilidad. Puedes seguir bañando tu espada incluso cuando no hay enemigos presentes. Así puedes practicar y probar tu alcance. El temardo. Analizar. En fin. Hay bloqueos, asistencias, rebotes y absorciones. En este caso este bicho es débil a corte, así que... Ataque combinado. Cuando hayas visto a tus enemigos, puedes hacer un ataque combinado con el que fijarás mucho daño. Cuando tengas la oportunidad de realizar un ataque combinado, para decir un mensaje, para aceptar o rechazarlo, pulsa para cancelar y para aceptar. Elige lo que más te convenga. Si sufres un estado alterado o solo tú puedes moverte, el ataque combinado no estará disponible. Si algún peleador sufre un estado alterado al realizar un ataque combinado, no puede unirse, lo que reduce la cantidad de daño que se inflige a los enemigos. Disturbing the peace. Shuffle. Tras un combate en posición. Tras un combate en posición que hora de bajar esté disponible. Durante hora de bajar aparecerán distintos tipos de cartas creadas a partir de las posibilidades de tu alma. Puedes elegir una de ellas. Cada carta tiene un efecto distinto. Persona, como si es una nueva persona. Bastos, aumento de experiencia. Copas, activar efectos después de combate. Espadas, consigues una carta de habilidad. Otros, consigues dinero. Oros, otros, oros, consigues dinero. Cuantos más uno más uses en un combate, más probable es que a la hora de barajar esté disponible. Si terminas una batalla con un combate con la de combinado, siempre estará disponible. Dawn and Dust. Yo insisto en que el sistema de Shuffle está roto. Toma, Dios. Insisto, el sistema de Shuffle está roto. Medicina, chachi. Yo también. ¿Ha contado? Sí. Siento un potencial en mi interior. Cambiar de persona. Si puedes cambiar de persona, selecciona cambiar persona para sustituir la que tienes clicada por otra. En función de la persona elegida, las estadísticas, afinidades y habilidades disponibles cambiarán. Durante el combate, abres un menú para persona para ver las posibilidades. No sé hablar. Durante el combate, abre el submenú persona para ver las habilidades. Después pulsa LB o RB para cambiar las personas.
También puedes cambiar la persona equipada fuera del combate. Para ello pulsa el botón y agrega el menú acciones y ves un menú, persona. Puedes cambiar de persona en cualquier momento, pero durante el combate solo puedes hacerlo antes de realizar una acción en ese turno. Es decir, me voy a persona, RB, y tengo a Aspara y a Orfeo. Acepto Aspara, pum, bufu. Spada. Espera. Ahora. Y el resto de cartitas. Yo diría que lo más worth siempre es las cartas de habilidad, porque eventualmente va a tener tantas cartas que da igual la persona que tengas, la puedes buildear como te dé la gana. Los oros, diría que a nivel de escala, lo más roto, lo más óptimo es pillar persona, carta, dinero, experiencia y copas. Copas es la peor, porque te da eso, pasivas racias, en plan, te curas un poco el set de combate, o empiezas con subidón, cosas así, paridas. Ah, hombre. Was that? Well, it looks like he has the ability to summon different personas. I suspected as much after the events from the other day, but now we know for sure. All right. Lo que quieras. Hay TPs unidireccionales, los que pues son básicamente un escape rápido. Ajá. Look, that treasure chest looks different from the. Yes, that particular box is sealed in a special way. The box can be unlocked by its own mechanism, but it needs something else to work during the dark hour. What's that you got there? Hay cofres cerrados que se abren en confrontamientos crepusculares. Ya está. Rap espiritual. Por lo general, estos cofres tienen objetos buenos. Siempre. O cartas de habilidad muy buenas. Objetos de curación de maná que en las personas siempre hacen falta. O armas, armaduras, amuletos, zapatos. De todo. Anda. Hey, I found some stairs. Wait, we're looking for the teleporter, aren't we? Exactly what Takeba said. Please prioritize getting back safely. Estamos bien. Podemos seguir, Mitsuru. Pues nada, vámonos. Looks like you found a teleporter. Now use it to return to the entrance. No, hombre. So, how was it? Sí, problemas. I see. Well, if you gained confidence, that's the best thing you could have achieved. Wow. I never knew I had that kind of power. But damn. Why do I feel so exhausted? Because you were bouncing around like a little kid. You say that, but you look pretty tired yourself, Yucatan. This is different. It's like I'm having trouble breathing. What's going on? That's the effect of the dark hour. You'll become fatigued more easily. Don't worry, you'll get used to it. I have to say, though, I'm surprised. You all did much better than I expected. At this rate, they'll catch up to you in no time, Akihiko. We'll see about that. Acabéis poderes con los del equipo y soy capaz de plantar escala a las sombras. Siento un fuerte vínculo con ellos.
Rango 2, el loco. ¡Loco! A ver que Yukari Junpei, el cansancio se apodera de mí. Decido que, lo mejor será volver a mi habitación y descansar. Pues vámonos. Pronto acabará la oscura. Como vemos a la torre del tártaro a la oscura acabará y empezará un nuevo día. Emplea bien el tiempo para recuperarte antes de la siguiente expedición. La torre del tártaro cambia de una vez para otra. Los cofres del tesoro que has encontrado volverán a estar disponibles, pero por lo que volverán a... por lo que volver podría servirte si te acercas a algún punto. Salud. ¡Tú! Oye, tú estás en la 2F, ¿verdad? Aquí viene esa mirada de desconfianza. Soy Kenji Tomochika. Soy Kenji Tomochika. Estamos en la misma clase. Buenos días. Sí, lo mismo digo. Jenny me contó que vas a pasar tiempo con Takeba. ¿Es eso cierto? Bueno, da igual. De todos modos, estoy buscando a alguien con un poco más de experiencia. Además, ya que es hora de la asamblea. Vamos, hay que darse prisa. Mi nombre es Kenji Tomochika. El folla viejas. Please welcome the new president, Mitsuru Kirijo, from class 3D. 3D. Thank you. Sí. ¿Por qué va con tacones de aguja a clase? No pillo. Well, I guess she is the most popular girl in school. You can say that again. She's got this intimidating vibe around. Not to mention, this school's owned by the Kirijo group, right? La escuela, el centro comercial, la zona de tiendas, la ciudad. I'd like to share with you my vision for this coming year. It is my firm belief that each of us must accept the responsibility of bettering our school. However, change cannot occur without sustained effort and an unprecedented level of commitment. And sheer fucking will, la verdad. Our daily lives in order to rise to this challenge. Like each of you to dig deeply into your well of motivation and reevaluate your convictions. Strive to imagine a bold new future without losing sight of the realities around you. That is the key. My own ideas are but one person's vision. Persona? To reap the full benefits of our education, your participation, opinions, and enthusiasm are essential. Thank you. Hey, what a speech. Do you have any idea what she just said? No estaba escuchando. No estaba escuchando. Dude, you're such a rebel. Okay. Vale, vamos a hablar sobre la literatura de la era Meiji. Abrí los libros en la página 12. ¿Sabéis qué? Estoy cansado de esta historia. Ya repasé la última clase. Tengo un gran poema que quiero que podamos estudiar. Te he dado los libros y atended. Nubes aisladas sobre la alta montaña llena de nieve. Nubes aisladas. Black clouds in the sun. Vale, perdón. Qué sueño. No. Contesta alerta. Oye, Kenji, más vale que no estés viendo ahí atrás. Debe darte vergüenza echarte la siesta mientras yo me dejo el alma leyendo. Esta noche, además de los deberes habituales, tendrás que escribir una redacción. Y también espero que me traigas un trozo de tarta cuando la entregues. Y que no sea comprada de una tienda barata como la última vez. Joder. No sale nada rentable dormirse en clase, ¿eh? Data que os doy. El intelecto es la stat social que más lento sube. No por números. Todas tardan lo mismo. Pero el tema es que... las acciones que hay para la inteligencia, para subir el intelecto, son pocas y las que hay las suben muy poco. En cambio, el colegio y el encanto hay muchos medios que te dejan subirlo muy de golpe, o sea, muchos puntos, mientras además haces otra cosa. Por ejemplo, el encanto y el coraje se pueden subir a la vez en trabajando. Y como estás trabajando, te dan dinero. Así que no solo ganas pasta, sino que además te sube el encanto y el coraje. El intelecto no, el intelecto subes uno o dos puntos y subes esos uno o dos puntos, ni más ni menos.
un coñazo, vaya. Es la última stat que sube siempre, así que cuanto antes empiece a subirla, mejor. ¡Paulonia! Estoy muy entrado. You bet I am. If we don't step up to the plate, who will? The chairman said it himself. The fate of the world depends on us. Let's go, leader. First task, escape from the school. No, tranquilo, también, güey. Ya, no te flipes. No, Alberto. Ah, va. The ladies? Look at that. I guess neither of us really got to know him before all this crazy stuff happened. The boxing team. Never lost a single match. I know that's cool and all, but who'd have thought boxing would turn you into a chick man? ¿Quién lo iba a imaginar, eh? Que estar en un club deportivo en Japón te iba a hacer un imán para las tías. ¿Quién lo habría imaginado, verdad? Menudo shock. Hey, are you guys free this afternoon? Sí, siempre. Para ti, todas. Us? Yeah, I mean, hell yeah. We love to join your little group here. Group here. We can shop later. Well, are you free or not? Sí, sí. I want the two of you to meet me at Polonia Mall. You know where it is, right? I'll be waiting at the police station. Got it? Bueno, para quedar. ¿Quedamos en la comisaría? The police station? You mean we're not hanging out with your friends? Who? These girls? No, I don't even know their names. Joder. So much chit-chat gives me a headache. ¿Qué? ¿Y este puto chat? Perdón. Anyway, I'm going on ahead. Don't keep me waiting. El rabo de Anne. Man, how can he not know their names? I mean, seriously, just look at them. Anyway, let's go. Sala de espera que sea el centro comercial Paulonia. Junpei y yo hemos decidido ir. Voy a dejar de leer estas mierdas porque son como. Sobran. Que sí, pero antes espera, porque me quiere sonar que por aquí hay un cacho crepuscular. O igual no. Calla, cojones. Mierda, no me voy a coger ninguno porque hay un logro de cogerlos todos. Sí, vamos para adentro. Thank you, Kurosawa-san. I'll be taking this. Oh, these are the guys I was talking about earlier. This is Officer Kurosawa. He helps keep our squad well equipped. Oh, and here. This is from Ikutsuki-san. Wow. 5.000 yenes. Se habrá arruinado, ¿no? Whoa, is that our war funds? You shouldn't have. You can't fight empty-handed, so find something you like. Kurosawa-san has connections. He can secure equipment for us. But these things still cost money. Of course they do. Nothing in life is free. Muy bien. I realize that. Well, I'll see you later. Thanks again. I've been informed about you two. My job is to maintain peace in this city regardless of the circumstances.
I'm just an ordinary police officer, but it doesn't take a genius to know something strange is going on here. I'm only doing what I think is right. Nothing more. If you need something, we can talk in the back. Alright. Bueno, el agente Kurosawa nos vende armas y equipamiento, básicamente. Todo es carísimo. Y por experiencia, digo y mantengo de que todo el dinero que ganas en el tártaro se te va a ir aquí. Todo. En el juego no hay nada especialmente caro, excepto esto. Me quiere sonar que la última tirada de armaduras y armas sobrepasa el 1.000.000 de yenes. Cada vez que comencemos en el juego, la tramo un poco, el agente Kurosawa añadirá 2 armas nuevas. Sí, ya está, 2 armas. Y dos botas y 2 protectores. Pues la última tirada, que serían 9 personajes, o sea, eso ya son 18 armas. Más otros dos tipos de protectores de unisex, que son 20. La armadura de Koromaru, ya son 22. Y las armaduras de Aegis, lo cual ya son 22. 22 armaduras, 22 cosas para comprar. Esas 22 cosas cuestan, eso, superan el 1.000.000 de yenes, haciendo el cálculo. Pues no sé, la verdad. Todos que entiendes así, en plan, te vende un arma con buenos números, sin más. En plan, que mete una buena hostia, pero tiene efecto. Y luego una que hace menos daño, pero da un efecto añadido. Al principio del juego, los efectos son una mierda. 10 PS más 1 en magia, no se va a notar. Es mejor tirar al daño. Por ejemplo. Y tengo para... No tengo. Me piro. La verdad. Vale. Sweet. I'll leave the rest to you. I know. I'm the one who brought you here, but see me again, you know where. There's a ton of shops and stuff in this place, so you really should check it out while you can. All right. See you back at the dorm. Hasta luego. Y a tiempo libre. A partir de hoy puedes usar tu tiempo después de casa como quieras. Pues hay instalaciones de instituto para visitar determinados lugares en la ciudad, puedes subir el nivel de intelecto, encanto o coraje. Sin embargo, hay un límite de actividades que puedes realizar a lo largo del día. Piensa bien cómo quieres invertir el tiempo. Setea funciones de red y pulsas Select, visualizarás las estadísticas de los jugadores en línea, puedas comparar su progreso. Pulsar Select también verás consejos si te atacas o alguna decisión de qué hacer si no te decides. Por ejemplo, de social link no hay nada, tratado tampoco hay nada porque no podemos, pero todo el mundo aquí ha hecho algo. Al cine, al restaurante de ramen, dar dinero como ofrenda, ir al burger. Lo óptimo diría yo que es... No quería hacer eso. Diría que lo óptimo es desbloquear los tepes. Ah, no puedo entrar. El escapade no está cerrado. La farmacia. Welcome. La farmacia, que se vende objetos curativos, revivires, curación de estados, con pociones, etc. No tiene más. Aquí no hay nada. El Game Parade. Que a cambio de una cantidad irrisoria de pasta, te sube stats.
Por 3.000 yenes subirá el coraje. No tengo ese dinero. Carato o trapo, por 2.000, la persona equipada aumentará su agilidad. Puta mierda. Ahora bien, ¿qué sería lo óptimo para hacer? Hostia, Raflesia. Esto es referencia de Persona 5, pues si no había, pues había alguna duda. Es la tienda a la que puedes trabajar, con Yuka. El cine, screenshot. 1500 en la entrada. Subir a Me Encanto, no. Oh, oh. Mira. Solamente tengo que muscular. Aparecen por ahí. Otro. Ok, ¿qué hacer? Podemos estudiar en la biblioteca. Estoy en la biblioteca sin más. No hay mucho más que hacer, en verdad, aquí. Igual en el pasillo hay un fragmento crepuscular, maybe. Míralo. ¿Qué más? Otro. En la entrada me suena que hay otro. Míralo. Pues no sé qué hacer. ¿Qué ha hecho la gente? A ver. Recreativos, no tengo pasta. Karaoke. El coraje. Biblioteca. Y ya, pues es tontería. El ramen puede ser interesante. El cine también. No sé. Vamos a una tienda a ver. El santuario. En el santuario hay bastante... otro fragmento. En el santuario hay bastante cosas que hacer. Me quita, coño. Aquí puedes duplicar las cartas de habilidad. Tal que aquí, diría yo. Ahí está, una copia de tu carta de habilidad. Y no gasta tiempo, pero lo puedes hacer una vez al día, así que no veo por qué no. Rezaré, ¿por qué no? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Querías una carta? Vale, tengo una copia. Me he mencionado esto últimamente. Disparo, vamos a duplicarla. ¿Por qué no? Ya está. Un duplicado de la carta de disparo, está bien. Aquí podemos subir nuestro intelecto con donativos. Y aquí, más adelante, podemos dedicar tiempo, una acción diaria, para sacar una fortuna. Y pensar en uno de estos social links para que suba más rápido. No creo que haga falta. Es Chihaya peor. Básicamente. Bueno, no, Chihaya no es el templo de Persona 5. Es una tontería que te quema tiempo. Hola, joven. Vaya, vaya. Pareces una persona muy agradable. ¿Qué haces en el santuario? No pareces la típica persona que viene a rezar. ¿Yo? Bueno, he recorrido un largo camino para venir a rezar a este dios. Es uno de los más fuertes. La casa ofrenda y los papelitos de quienes son buenos para la fortuna. Y luego tienes a Inari junto a la puerta roja. Si rezas, pueden pasar cosas increíbles. Pero tienes que rezar un buen rato. Para mí no es ningún problema, pero la gente suele estar ocupada. No te vas a aumentar tu nivel de intelecto. En función de la cantidad que dones, obtendrás resultados diferentes. Aquellos que se acerquen con general se encuentran con del mismo modo. Lo importante es que pase el tiempo. Claro.
La putada es que tú puedes venir aquí de día. Y la gran mayoría de los social links, por no decir todos excepto dos, solo pueden quedar de día. De noche solo hay dos social links. Así que gastar tiempo de luz, de diurno, para hacer esto, es movida. Pero bueno. Te diría de ir aquí. A zona de tiendas. Aquí puedes comprar takoyaki, que ese es un consumible. La pastelería, que no sepa nada. El hagakure. No vende cerdo. El colegio te deja piel como la seda. Te sube el encanto por 900 yenes. Vale. Luego, el wakatsu, que no puedo entrar, pero juega que te sube la inteligencia. El cibercafé, en el que podemos comprar programas. Pero no podemos, porque nos dejan utilizar el PC de residencia. Fragmento crepuscular. Y esto es para consumibles también, el Umiushi. Pues te voy a decir de echar dinero. Es que echar dinero es una gilipollez a estas alturas. No sea rentable. Nah, hagakure. Colágeno. ¿Veis? Dos puntitos. Ok. Hola. Ay, ¿cuánto tiempo? Me gustaría hablar contigo un momento. Respecto a la exploración de Torre del Tártaro. Aquí Kikun está ocupándose, así que me gustaría que liderases el equipo en combate. Nunca sabes cuándo puede aparecer un enemigo poderoso, como es el que te enfrentaste otro día. Es mejor tenerlo todo preparado o podrás encontrarte en una situación complicada. Así que cuando quieras explorar la Torre del Tártaro, dímelo y no irá todo el mundo allí. Ya puedo ir a la Torre del Tártaro cuando quiero. Tengo que hablar o con Mitsuru o con el tablón de anuncios. Y hay veces que hay personajes que no pueden ir esa noche. Así que si vas, vas sin ese personaje. No parece. Igual un día Junpei tiene lío de noche y no puede ir al Tártaro. Además, como seguro que tengas que guardar otras cosas, tienes permiso para salir por noche por si necesitas. Bueno, eso es todo por ahora, sigue así. No necesito tu permiso, eres mi madre. Y de noche, pues hay otras cosas que hacer. Se cierran el instituto y el templo. Putada, podemos ir al centro comercial o a zona de tiendas. De tener coraje, podría entrar aquí. Siente poco dinero extra, puede estar en trabajo en tiempo parcial, lunes, martes y miércoles por la noche. Es martes, podemos trabajar. Podemos trabajar, lo cual nos dará dinerito y nos subirá stats sociales. ¿Qué te diría yo que es lo mejor ahora mismo? Trabajar aquí. Porque en la zona de tiendas no hay mucho que hacer si no tienes pasta, como en mi caso. Así que sí, vamos a trabajar aquí. Aquí trabajando en el Starbucks. ¿3.000 yenes? Y te sube 2 stats a la vez. Está bien. Un puntito de cada. No está mal. Dinero y 2 stats está muy bien. Ok. Hola, Makoto. ¿Estás solo? Tío, sabemos de que Takeba y tú venís juntos a estudios, ¿es cierto? Como podrás ver, no. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, a mí me da igual. En fin,
Ya hay que tener más suerte para que te manden aquí. Espera, ya no lo sabes. En este instituto están pasando cosas raras. Hay quienes aseguran haber escuchado voces extrañas. Supongo que tú no has oído nada, ya que siempre me llevas los cascos puestos. Vale, tío. ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa? ¿Por qué me lo preguntas? Es que... tenéis que entender... que este prota es tan asocial... que cuando alguien se le acerca en plan... ¡Ey! Te voy a acercar después de clase, es como... ¿por qué? ¿Sabes? Es como... ¿Qué dices? ¿Por qué? No le gusta a la gente este prota. Para que lo digáis, no, los protas mudos no tienen personalidad. ¡Cállate! En persona esto no pasa. Te quiero decir, este prota es un sociópata, es un psicópata y no lo esconde. Un momentín, ¿vale? Estoy aquí preparándome la chuleta de los social links, que no veas lo bien que viene. Si quiero cometer el juego entero, tengo que hacer esto. Plus, I figured we could finish our chat from this morning. So how about it, man? Let's get some ramen at the mall and talk. Vale. Una persona ha cobrado por esa línea. Una persona ha cobrado parne, dinero, guita por esa línea. Ok. Bueno. Diferencia con Persona 5. Los social links están doblados. Es decir, yo tengo que leer lo mínimo. Y doy gracias. Porque tengo problemas de dicción. Coño, automático. Come calla. Debo lo que diga aquí, ¿eh? O sea, es. Da exactamente igual. Me disculpáis, pongo esto aquí, vale. Correcto. Los fideos blandurrios saben a mierda. Todo pastoso, es asqueroso. Cómetelo rápido antes de que se enfríe. ¡Ay, qué pesados todos! La verdad es que sí. En su momento flipé. En su momento flipé, ¿eh? Ay. I am Dao. Dao. Artai. La persona del mago, venga. Una diferencia notable respecto al resto de personas. Tus compañeros no son social links. Me explico. Por lógica, de persona 5, persona 4, el arcano del mago debería ser de Junpei. Porque la persona de Junpei, Hermes, es del arcano del mago. Pero no es el caso. ¿Por qué? Porque no tienen social links. Puedes quedar con ellos y ganas beneficios por quedar con ellos, tal, pero no tienen un social link asociado. Es lo que hay. Los únicos personajes de tu grupo con los que puedes quedar son las mujeres. Y muy adelante en el juego. Y cada una te requiere uno de los tres stats sociales maxeados al máximo. Yo voy a decir maxeados al máximo, que viene a hablar yo. Y ya está. También diferencia de cuenta con persona 5. No dan ventajas, ¿vale? Los social links no dan pasivas.
la única ventaja que te dan en gameplay los Social Links es la experiencia que ganas al fusionar personas de ese mismo arcano. Ya está. Pero sí que han recuperado el móvil de Persona 5. Este Persona 3 no estaba original. No sé hablar, esto no estaba en Persona 3 original. Les gustó la idea de que los Social Links, los confidentes, pudiesen mandarte mensajitos para decirte hoy puedo quedar, si te apetece. Así que lo han recuperado. Y también esto, cuando es un establecimiento, te añadirán a su lista para decirte: ¡Ey! Hoy en el arcade te dirán: ¡Ey! Hoy hay estos juegos. En el burger te dirán: ¡Ey! Hoy hay este menú. Ya está. Y ya está. Objetivo: maxear a todos. No sé si me va a dar tiempo. Por la que te digo. Me atrevería a decir que lo más óptimo, supongo, es maxearme los stats sociales a lo bestia. Sí, ya lo sé, Mitsuru, cállate un mes. Ahí está, ¿veis? Puedo ir a trabajar. Por el momento sé unos cuantos social links que quiero subir. Véase la estrella. Sin ir más lejos. La justicia. Maybe. Voy a buscarlo un momento. No, la justicia no. Un momentín, ¿eh? Por cierto, también como en Persona 5, maxear un social link te da acceso a la última persona de ese arcano. Por ejemplo, el arcano del mago es Futsunushi. Por ejemplo. Y hay dos personas que te dan acceso al ataque más 8 del juego. Y uno es con maxeando la estrella. Y la otra es con el arcano del juicio. Te sube sola esa. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Te diría trabajar. ¿Kenneth Arnold? ¿Quién coño es Kenneth Arnold? ¿Kenneth Arnold? ¿Quién es Kenneth Arnold? En fin. Y aquí, por cierto. Anda. La Velvet Room. Welcome to the Velvet Room. Hola. I have been anticipating your arrival. The time has come for you to wield your power. My role is to create new personas. By merging multiple persona cards together, they can be reborn into a new form. One could call it a fusion of personas. La fusión. There is much hidden potential within your persona abilities. We've never had a guest show this much promise in the past. Indeed. And by establishing social links, you may be able to create even stronger personas as well. Oh, this shall prove to be most interesting. To that end, as you accumulate cards, please bring them to me. If you wish to learn more about fusing personas in greater detail, then come talk to me so that I may give you some hints. I will assist you to the best of my ability. Ok. La fusión de personas, clásico en la saga, no hay duda. No voy a fusionar nada porque solo tengo dos personas y son Orfeo y Aspara. Y los dos me vienen bien, pero de hacerlo, recostaría Necomata. Ya está. Del arcano del mago y ganaría experiencia extra porque tengo el arcano, tengo el social link del mago. Ya está.
es todo lo que nos van a dar aquí los Social Links. Ninguna pasiva, en plan Persona 5, nada de, yo qué sé, la lluvia de balas, el disparo de derribo, el one shot, debe poner corriendo, etcétera. Eso en este juego no está, porque aquí los Social Links sirven para subir el nivel a las personas. Punto final. Y para conseguir más personas. Debatible decisión, pero entiendo que Atlus buscaba con este remake la experiencia más cercana al Persona 3 original de Play 2. Dos famosos populares, muy bien. ¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer? Diré a trabajar. Aún es pronto para ir al Tártaro, tenemos tiempo de sobra. Vale, apunte. Aquí un brief consejillo que os doy. El Tártaro es opcional, con comillas. Cada luna nueva, cada luna llena, que diga, estoy tonto, la trama avanzará. Cada luna llena hay un boss obligatorio que te requiere tener tanto nivel y etcétera. Al Tártaro vas para conseguir personas, dinero, armas, etcétera. Pero llegado a un punto, el Tártaro te dice, hasta que llegas, media vuelta. Has llegado al tope de este proceso de historia. Así que lo recomendable es que si vais al Tártaro, exprimáis cada visita. Nada de llegar al máximo de pisos posible y me voy a casa. No, no. Del Tártaro o se sale sin maná o no se sale. Es así. Del Tártaro te sale sin maná. Punto final. Nada de ir varias veces en varias noches porque es perder el tiempo. Al Tártaro se va a exprimir el maná. Voy a trabajar aquí. Muy bien, oye. 5.000 yenes. Está bien. Ah, podemos pillarnos una armadura. Lo recomendable a nivel mecánico, a nivel mecánico y por diseño, es que antes de cada boss de una llena, subáis a lo máximo posible en el Tártaro. Porque al final, de solamente subir, el juego te pone al nivel óptimo para hacerte el boss. Oigo a la gente hablar. Me parece a mí, vimos gente rara por aquí últimamente. Afectada por apatía, dices. En mi barrio también se han dado caos. Que yuyu. A veces planteo sé que sea de mí si lo pillo y me deprimo. ¿Qué no nos pasa nada si no hacemos ejercicio? Mejor la resistencia. Pues me he enterado de que aún hace también el club de atletismo. Correr no será más fuertes, ¿no? El club de atletismo. Hay que ir. Y ahora mira, podemos quedar con Kenji o podemos conseguir un arcano más. Equipo de atletismo. Y ahí vamos a ir. Abstenerse blandengues, qué cabrones. ¿No se acaso de la profesora Toriumi? Ah, ¿quién soy del equipo? Yo me ocupé del papeleo. Ven, te tengo otros papeles de equipo. Muy bien, atacaos todos. So, starting today, he's an official member of the team. Un placer. Welcome aboard. I'm Yuko Nishiwa. She's our team manager. She'll answer any of your questions. You're a second year, right? Since we're in the same grade, you can just call me Yuko. Let's see. Hey, Miyamoto. Yes. As here's our future team captain. A great runner and places well in competitions. You two are in the same class, right? Miyamoto, keep an eye on the new guy here, okay? You got it. You're the guy who went out with Takeba on the first day of school, right? You're practically a celebrity.
Me consta que en Persona 3 original esto no era un club de atletismo. Era un club de kendo. I'm Kazushi Miyamoto. You see me around, right? Then long story short, from now on, you're mine after school. You better not think you're getting the easy treatment just because you joined mid-season. Muy bien. Otro arcano, el carro. La persona del carro. Since this is your first practice, just have a look around and then call it a day. I'll make sure your uniform is ready for next. Y te diría que esta noche toca Tártaro. Pues creo que sí. Hola, Yuko. Oh, hello. What's up? Nada, hasta mañana. Yeah, see ya. Esto es trampita. Si le dais a ir a con ella a acompañarla, te dirá no. Y eso creo que te jode el romance con Yuko. Juraría, no estoy seguro. ¿Qué pasa, tío? Entonces, ¿eres amigo de Tomochika? Dice que es alguien a quien hay que tener en cuenta. Ah, pero en buen sentido. ¿También es amigo suyo? A ver, no somos super amigos ni nada, pero nos contamos desde hace tiempo. Es un poco mujeriego, pero es un buen tipo. Ah, que ahí se me olvida. Iba a preguntarte si quieres ir hasta al Tártaro. Parece que me han dicho desaparecidos, así que hay que mirar las sombras, ¿no? Me parece bien. Otro briconsejo es que cada vez que volváis del Tártaro al día siguiente, hagáis una visita a la enfermería, porque os subirá el coraje. ¿Por qué? Ya tal. Vamos al Tártaro a escalar. Lo que se nos permita. Y eso. De aquí no nos vamos hasta tener cero de maná. Punto. As we explore Tartarus, this will be our temporary base of operations. I'm counting on you to take charge during the operation. Tácticas, en fin. Poder dar órdenes a los compañeros. Controlarlos tú o que vayan por la IA. Vale, Regín, si continuamos ascendiendo por la torre, llega un punto en el que accedemos a una zona nueva. Nuestro objetivo debe ser llegar a ese punto. ¿Estás listos? Sí. No te fuerces demasiado, siempre puedes usar los TPs para volver. Puedo volver a la planta más alta que alcanzarás anteriormente en ese día. Ah, sí, ten, toma. Si te ves en peligro, no dudes en usar estos objetos. Curas. Esto por mi parte, buena suerte. Gracias, hombre. Es decir, que la planta puede variar, pero no tiene obligado a esperar cada centímetro. Ir directo a las calles es una estrategia perfectamente viable. Dejo acción a tus manos. Correr. Debido a ese corte. Así que... vaya. ¡Bufu! Ahí está. Pixie. Cualquier persona nueva se viene. Te has fallado el ataque, gilipollas. Como ha dicho Mitsuru antes, lo óptimo sería... mete ataques por la espalda. No hay relevos en la que hay. Dinero. Las copas es lo peor posible.
¡Perfecto! Objetos destruibles en el tártaro, por cierto, que te dan consumibles y objetos para vender, etcétera, etcétera. $800 yenes está bien. Menos de una piedra. Después de que encuentres muchos de esos edificios de depósitos de minerales desplegados por la torre del tártaro. En teoría son restos cristalizados de sombras. Seguro que dentro de materiales útiles. Sin tonoperos cuando te pasa con alguno. En fin. Lo dicho. Objetos destruibles que te dan ítems. Ya, ya. Bueno, no lo he mencionado, pero cada personaje tiene una afinidad con las armas. Por ejemplo, Junpei y el protagonista, por naturaleza, sus armas son de corte. Las de Yukari son de perforación. Falle. Au. 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 Por lo demás, es persona. Con un sistema de combate ágil, disparo ya lo tengo, no hace falta, así que experiencia. Yo que ya está tocado, así que curarse y ya está. Apañado. Microbanda. Veamos. 10 PS, una faga con los dos samuráis, otra con la cantidad de infame de vitalidad. Pues para el colega que pega con. Que utiliza vida para pegar. Ah, no fue por la espalda. Pero no va a importar. ¡Oh! ¡Bufu! ¡Dios! ¡Me cago en la puta! Claro, es tan difícil. No pasa nada. No perderé. Ahí está. También los personajes tienen probabilidades de pegar varias veces y hacer más daño. Voy a echarme un par de días. Ahí está. Son 3 de mana. No, no es mana. También, cada vez que entramos al tártaro, lo que exploremos se registra, aunque cambiemos de piso. El tártaro solo cambia de distribución cuando salimos del tártaro. ¿Tengo día? ¿Tengo Garu que diga? No. Pues... qué pena. Ahí está. Con calma. Y también esto. Si pillamos una carta de una persona que ya tenemos, gana experiencia extra. Es una mierda. Cojonudo, ya tiene aquí. No es lo mejor, porque la persona de Junpei es enteramente física, pero... está bien. Hay un cofre que brilla. ¿Hay algo más? No.
Agua milagrosa. Chachi. Uy, no, 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 Bufu. Crítico. Los críticos tuvimos enemigos, así que día, me lo quedo. Ok, un TP, no me interesa. Este, ese es el plan. Todas de viento, qué putada. A gastar mana, Yukari. También, si le damos al L1, el juego automáticamente te pone el enemigo al que es débil y la habilidad a la que es débil. Y ya está. El timing. Más para y experiencia, experiencia. Una malaquita. ¿Hay algo que me he dejado? No, vámonos. ¿Y esto? Tengo más de un enemigo poderoso más adelante. No bajéis la guardia, chicos. Cada X pisos hay un boss. Y el juego pues te da un TP para poder guarda la partida, porque si pierdes, si te hacen game over, vas al último punto de guardado. Y estos TPs no son unidireccionales, son bidireccionales, son checkpoints. I knew it. Those devices are teleporters. They're portals that are all connected to one another. Correcto. Once activated, you should be able to travel between any of the other devices. Be sure to activate any you come across. They'll be quite useful during future expeditions. TP sin más, vale. Guardamos la partida. Salud. Y a por el boss. Listo. Si no te apartas, te apartaremos nosotros. This is beyond the level of an ordinary shadow. Watch yourself. Tiene una llama azul, así que son de hielo. Claro. Mabufu. Pero Junpei prendido fuego. No queda tanto como Orfeo, pero les tumba. Es decir,
no se puede rushear el Tártaro sin pelear, porque eventualmente te tocará un boss y como no tengas ciertas cosas, te gana. En este, por ejemplo, debe haber tenido a Junpei con Agi, habría perdido. Para atrás, muy bien. Oye, dejando mi actuación aparte, ¿no os parece que ahora estamos más en la misma onda? Sé mejor que nunca vamos a hablar de tu increíble actuación. Además, prefiero no estar en tu misma onda. ¿Eh? ¿Por qué no? La clave es trabajar en equipo, ¿no? Bueno, supongo que tienes razón. Tenemos que seguir así, Makoto. Para ser nuevo, lo está haciendo muy bien. Que no te caiga la cosa. Ahora mismo Tártaro es nuestra única pista para entender el misterio de la hora oscura. Muy bien, en marcha. Muy bien. Y después de cada boss, regalitos. Un Avalorio. Voy a curarme con la autorecuperación. La autorecuperación no va como en el 5, ¿vale? En persona 5. Para curar, la autorecuperación lo que hacía era coger un poquito de maná de cada miembro del grupo actual para curarnos. A ver, se dieron cuenta de que era una estupidez. Porque, por ejemplo, Ryuji no aprende ninguna habilidad curativa y aún así básicamente te puede curar con la autorecuperación. Así que en este juego, la autorecuperación solo funciona con los aliados que tengan habilidades curativas. Es decir, en este caso, Yukari y yo. Que sí, Mitsuru. Cada vez que avanza, más fuertes son los enemigos. Cae de cajón. Bocado extraño. Eso será útil más adelante para un social link. Vale, es de tutorial. Bueno, aprovecho para contarte cómo van los relevos. Ajá. Cambio, si no te uno más, puedes pasar el testigo a otro miembro del grupo. Para ello, pulsa LT. Aprovecha los puntos fuertes de los colonos para luchar con eficacia. Por ejemplo, debilidad a viento y a corte, ¿no? Vaya, hombre, qué pena. Pero... por ejemplo, Yukari puede hacerle eficaz a estos dos, pero al del medio no, porque no tiene habilidades de corte. En cambio, cualquiera de los otros dos sí las tiene, ¿no? Así que... pasó el turno al prota. Y ya está. Un cambio. Los relevos del 5. Cartas de los arcanos mayores. Además de las cartas de los arcanos menores, que aparecerán a veces en hora de barajar, en ocasiones te topas con cartas de los arcanos mayores. Solo se puede conseguir una carta de cada arcano mayor al día. El número de arcanos mayores disponibles también es limitado. Cuando consigues el número máximo de cartas de los arcanos mayores, se produce una explosión arcana, que aumentará los rangos de tus arcanos menores. Intenta conseguir tantas cartas de los arcanos mayores como puedas. En este caso tenemos el arcano mayor del loco, lo cual hace que nos da experiencia extra hasta salir del tártaro. La pillamos. Y cuando consigamos otra más, habrá una explosión arcana y las cartas de bastos, oros, copas, espadas aumentarán de rango, dándonos mejores efectos. En fin. Yit. Yit. It's a group of three.
débiles a hielo y a viento. Y a corte, así que uno por aquí. Cambiamos a el prota. La única desventaja en relación al 5 es que hacer relevos aquí no da ventajas más allá de la estrategia. No aumenta el daño, no rebaja el maná, es simplemente cambiar de turno. Y ya está. Flecha divina. Para adentro. Ole. Y un pepe de un ataque contundente. Arremetida. Muy bien. Vamos a ordenarlo. Ya está, venga. Ay, y poco más que añadir. Ya haremos tutoriales. Coño. Las manos. Hijo puta. Un momento está alterado, angustia, que me reduce el daño y me da muchos críticos. Pero yo he metido congelación, lo cual hace que el siguiente ataque que hagamos físico siempre sea crítico. Así que... chao. Pero como el pato está desconcentrado, no podemos hacer el auto-attack. Pero bueno. Más dinero. No pasa nada, Mitsuru. Estoy bien. ¡Hala! ¡Chao! Muy bien. No seas pesada, Mitsuru. Ya la he usado. De hecho, voy a echarme un rap espiritual. Los dos. Porque puedo, ¿qué pasa? Vale. Debe estar a fuego, así que cada pum. Experiencia. Vale.
te pillé. Poco más que comentar. Las mecánicas de Tartaros son simples. ¿Si hago esto? Sí. Un botón hay que pulsar. La otra carta, el mago. Obtienes dos del objeto Gema Magaru. Tachán. Ya la puedo elegir entre dinero, restaurar vida, mucha experiencia o bufo. Prefiero bufo. Vaya hombre, la madre que te parió. Vale. ¡Hala! Ángel, para adentro. Arremetida, muy bien. Tiene todo un poco, Orfeo. Magia, cura, debufo, ataque físico, de todo un poco. Te quiero decir, está hecho para que las fusiones. Orfeo, no tiene más utilidad más que para fusionar. Recomendable pasar siempre que puedas el batón pasta Junpei para que haga ataques mágicos, porque el mana Junpei no lo usa. Silky, para adentro. ¿Cómo voy despacio de personas? Me queda... un hueco más. Polvo medicinal. Muy bien. Arriba. A la izquierda. A todo esto, debería empezar a pensar en cortar, porque en breves me voy a tener que ir. Por ahí. ¡Oh! ¡Nice! Hablando un poco de los personajes. Actualmente, estos dos que tengo son de los mejores. Todos son jugables perfectamente, pero algunos son mejores que otros. Junpei de momento no es para tirar cohetes, ¿vale? Hace un daño moderado por una cantidad alta de puntos de vida. Y por mágico ni hablamos, no hace daño. Yukar, en cambio, mantiene el tipo donde todo el juego. En cuanto a penda media, Yukar se va a volver un personaje imprescindible en mi party. ¿Por qué? En este juego no hay muchos healers. Siendo Yukari la mejor. Hay dos. Y Yukari es la mejor de esos dos.
está enteramente enfocada a curar. Es Morgana, básicamente. Esto, ¿qué coño eres débil? Probemos. Vaya hombre. A fuego no creo. Mi experiencia me dice, si tiene alas, es débil a tiros. Vaya. Coño. Coño. Corte. No. Viento quizás. No lo creo, tiene alas. Ahí está. Hielo. Bueno, está bien. Aspara. Dinero. No, no hay. No hay que defenderlas por ahí, Junpei. Por aquí. Mierda, no la vi. Tontería. Bueno. ¡Couja! Nada mal, bendición leve. Vale, el siguiente planta y vos. Joder, Junpei. ¡Sedosita! ¡Pum! No me veo ganando el boss con 10 de maná, pero bueno. Por probar que no quede. Agui no. Antes del boss debería bajar a Velvet Room y fusionar. A ver qué se puede crear. Así divertido. Uy, qué bajones de fe más tontos, ¿no? Un cofre del tesoro. Tengo 10 pedazos crepusculares. Podría curarme con estos 10 Garula, nada mal, viento a todos. Podría curarme, porque abajo, a cambio de 7 fragmentos crepusculares, puedes curarte toda la vida y todo el maná. No es rentable. Si fuese por dinero, sí. Sería muy rentable, pero los pedazos crepusculares son valiosos. No merece la pena gastarlos en... en curas. Disturbando la paz. ¿Qué remedio?
por aquí. Oh, ¡qué putada! Bueno. Socio. Calma. Slap. Es movida esto, ¿eh? Cualquier otro enemigo menos este, tío. Pero es la que hay. Tres de mana. ¡Dos! Movida. Es la que hay. ¿Yenes? ¿Cuánto tenemos? 14.000 yenes, está bastante bien. Más lo que pillamos por vender. Aquí está. ¡Qué movida! No, lo dicho, no me veo ganando a esos dos con este mana. No tengo nada, ¿no? No. ¡Qué putada! No pasa nada. Se puede intentar. Ok. De vez en cuando se te entrega frente a problemas como recompensa por el aumento de tus estadísticas o por haber establecido nuevos vínculos sociales. Ve a detalles con seguridad, con regularidad para obtenerlos. Fusionar. Forneus podemos hacer. Interesante. Bonito. Soy Forneus. Permítese el cántico secreto que te concederá todo mi poder. Es una puta mantarraya. Una fusión. Jack Frosto. Me lo quiero quedar, ¿eh? Pero de momento vamos bien con esto. Tenemos mucho hielo. Es todo lo que tenemos, hielo, pero es la que hay. Me la puedo jugar e intentar matar a ese tío. Con dos de mana. Sé que he dicho que no es rentable, pero... Siete. Tengo 12. No. Dos de mana. ¿A dónde voy? Bueno. Hemos venido a jugar, ¿no? Se puede intentar, ¿eh? Voy a guardar la partida y si veo que no puedo, me voy y punto. Probablemente me como una mierda. Es muy probable. You're up against a difficult opponent. I can suggest the most effective attack, but I can only assist like I'm sorry, but until you can get more information. Ya lo sé. Claro, no puedo hacer nada más que pegarle melee. Pues toma, hostia puta. Pinta feo. ¡No tan feo!
Probablemente ganemos este combate. ¿Qué te parece? Todo depende si con el agregado de esto, desde que viene a continuación, matamos a las manos. Si no mueren, estamos jodidos. Vale. Ok. ¿Arremetida a quién? No puedo curarla. Vaya hombre. La puedo intentar. Vale, bien. Pues hemos ganado, ¿qué te parece? Joder, es que me habían. Polimpa. Confusión de enemigo, está bien. Ahora podemos ir avanzando, pero la próxima planta parece igualita a esta. ¿Tú crees que va a ser todo igual de aquí en adelante? Sin la forma de saberlo. Sí, tienes razón. Es que quiero sentir que al menos estamos progresando. De nada sirve darle bolsa al tema, solo tenemos que seguir avanzando. Al fin y al cabo, ya he tomado una decisión. Anda, que ahí me te veo, que más que te ha picado. ¿Eh? No es nada. Bueno, dejemos de hablar de mí. Tenemos que seguir, ¿no? Pues venga, adelante. Pues... Adiós. Rap espiritual, bien. Y un golpe que te pide 3. Arco con flecha venenosa. Arma para Yukari. Para adentro. ¿Qué hago aquí? Bueno, da igual. Mira, macho. He venido a jugar a este juego. Y nadie me va a parar. Un rape. Uno. Ya lo veo. Pulsa de poder. Esto va a ser para mí. Fuerza más uno. Está bien. Les Guitar Rock. Una sombra rara. Hasta luego. Sombras raras. Dan mucha experiencia y mucho dinero. Pero escapan con facilidad. Así que hay que darle por la espalda. Coño. Coño. Y tiene un kilo de evasión, como puedes ver. Tío. Se va a ir. Se fue. Ah, no. Ahora. Joder.
Ya, pensaba que me escapaba, eh. Pensaba que me escapaba. Es más difícil averiguar la mierda. ¿A qué es débil? ¿Qué otra puta cosa? Garu, para adentro. Pica. Logro el canto. Tú y un pez se reventó a sí mismo con todos los fallos. La ha dado a ciegas, chaval. Puto amo. Hostia puta. Por ejemplo. No. Por ejemplo. Vale. Fuck. ¿Putiazo? Yo qué sé. ¡Joder! ¡Tú! ¡Para de fa! ¡Ay, Dios! Ah. ¡Hostia, el spin! Te esquivo. ¡Joder! No se me ocurre. ¿Qué queda, tío? Nada. Cortes. No. Tiros. No. Ay, Dios, que no me he curado. ¿Putiazo? Tampoco. Habría que pirarse. Chiori y yo. La virgen, tío. Sería débil a rayo, no tengo, así que fuck. Otro guardián. Escapar. En fin, ahora por sí solo. No se me ocurre, tío. Rayo, y no tengo, pues nada. Tiene 6. 9, en el momento. Buena hostia. ¡Bufu! ¡Ay, Dios! Vale. Racunda, para adentro. Será bajar de ataque, creo. Va bien. Hola. ¿Qué putada ser yo ahora mismo, tío? Me cago en la puta. Bueno. Nah, el siguiente pozo me lo hago, eh. Imposible. Fío. Okay. No, te espiritual que son 10 de mana. No, no, no,
soy un desgraciado. Bueno, hombre, no. Cague. Au. Au. Toma, puta. Puta. Cabrón. Sí. En cuanto yo pido un TP, me piro de aquí y ya chapamos por hoy. Pero tío, muérete. Ahí está. Chao. No hay shuffle. Ya me voy, Sudi. Para cuestos alterados, muy bien. Pues vámonos. Cofre raro. Bálsamo vital. Un revivir. Vale. Hablando de... Vámonos de aquí. Pero antes fusión. Welcome to the Velvet Room. Will you choose? Which will you choose? Quimera. Jack Frosto, pa dentro. Mame. It seems you have been blessed with... Why, this is exciting, isn't it? Mira lo que lindo. ¡Ja! Soy Jack Frost. ¡Jo, jo! Menudo chavalín, qué cuento que eres. Igual que yo. ¡Hijo! Mucho gusto. ¡Hijo, hijo! Qué lindo, Jack Frost. En ocasiones puedes tener un objeto en su interior. Para obtenerlo, la persona debe alcanzar un nivel determinado. ¡Sí! Más adelante, cuando el anticuario se abra, con estos ítems podemos hacer armaduras, armas, accesorios, etcétera, con atributos especiales. Y las mejores armas del juego y armaduras se consiguen con estos objetos. Very well, Manuel. Hasta luego. Y antes de... Y ya estaría. Lo he dicho, estamos sin maná, nos vamos de aquí. Sí. Esto no es un palacio de Persona 5, ¿eh? No hace falta llegar al máximo de posible en el motivo posible. Cuando puedas y cuando quieras. Oigo a la gente hablar. Últimamente mis padres me regañan y me piden que no salga de noche. Dicen que no quieren que acabe perdiendo la sesera como mucha gente. ¿Te fijas la gente que sufre apatía? No sé si conoce la causa, así que ¿de qué sirve andarse con cuidado? ¿Verdad? El mejor momento para ir a los recreativos a trabajar es por noche. Si ya no has podido dejar el culo por la noche, nunca voy a ser feliz. Vamos a vender noche. Pues suficiente por hoy. Y como tenemos un muñeco del mago, pues mi hombre Kenji va a subir más rápido. Fácil. Y Orfeo, en cuanto pena Tarunda, aire. Por lo demás, por hoy es suficiente. Vamos a dejarlo por aquí por hoy, que ya estoy cansado. Así que, ale, ahí os quedáis.